en época de festivales y de jineteadas y de mucha música en pleno verano, dijimos, podríamos charlar con alguien que palpita el Festival de Jesús María de muy de cerca. Entonces queríamos saber un poquito sobre qué es de la vida del Maxi Cagliari, y creo que está por la zona de Jesús María, es por eso que estamos en directo desde allí. Maximiliano, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo va? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, ¿vos me escuchás bien? Perfecto Seba, perfecto. ¿Dónde estás? No se lleva nada. Ahora precisamente estoy en Sinzacate, en un lugar muy clásico de Sinzacate, la verdad, con mucho calor, haciendo la previa para la octava noche del festival, y en este caso con el orgullo y el honor de ser invitado a comer un puchero de gallina por más de los 42 grados con gente del festival, así que muy contento. Maxi, bueno, yo te decía por teléfono, fuera de cámara, que hacía rato que no te veía. Siempre que nos encontramos por ahí podemos charlar de algo, de la música que nos gusta y de un montón de cosas. Bueno, ¿qué es de tu vida? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo en lo laboral? Contanos un poquitito. Bueno, Seba, mirá. Hace ya prácticamente 5 años, en realidad hace 8 años que físicamente vivo en Corral de Bustos, por algunas cuestiones personales. Obviamente visito Chañar bastante seguido. Estoy trabajando en New Holland como gerente de servicio para toda Argentina, servicio de postventa para la marca New Holland, y físicamente la oficina la tengo en Buenos Aires, por lo cual me encuentro bastante seguido durante la semana en Buenos Aires, en las oficinas, y trato de regresar el fin de semana para ir para Corral de Bustos. Ahora, por un tema de pandemia, quizás un poco más tranquilo con lo que tiene que ver a los viajes, muchos viajes afuera del país, así que nos tomamos un descanso con esta pandemia y estamos bastante más en casa aprovechando de otras cosas que también son lindas. Maxi, ¿cómo hace la empresa por ahí, New Holland, distribuir el país en distintas regiones para tratar de llegar con toda la demanda de la gente de campo? Sí, a ver, New Holland como marca tiene 25 concesionarios que están distribuidos en todo el país. Nosotros tenemos 4 regiones divididas en lo que nosotros llamamos NOA, NEA, y 2 regiones más que son, más que nada, tiene que ver al área productiva, podemos decirlo de alguna forma. Uh-huh. Hay concesionarios de economía regionales como Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, concesionarios más concentrados en la zona núcleo donde estamos nosotros, pero básicamente tenemos el país dividido en 4. Tenemos una serie de coordinadores regionales que son los que visitan a los concesionarios de forma mensual para ir siguiendo varios parámetros, varias reglas y tratar de estar también en contacto con los clientes, que es lo que más nos importa a nosotros. ¿Cuál es la cantidad de productos que hoy tiene New Holland? Hoy nosotros estamos con una producción prácticamente del 100% local en la planta, el polo industrial de New Holland. Como algunos saben, New Holland forma parte del grupo Fiat, ¿sí? CNH Industrial. La planta industrial está en Córdoba, y en Córdoba se producen 4 modelos de cosechadoras, se producen 6 modelos de tractores y se está produciendo 1 modelo de pulverizadores de gama media. Después algunos productos que vienen de afuera, como la cosechadora de uva, las picadoras de forraje y algunos productos específicos de forraje, hoy por un tema de importación y limitaciones del gobierno para importar productos está un poco más controlado, pero sí tenemos prácticamente el 80%, casi 90% de la producción local acá en Córdoba. Maxi, bueno, contame un poquito cómo se posiciona la empresa en el mercado y bueno, cómo lo ha tratado la pandemia. A ver, el posicionamiento de la marca en el mercado, Seba, la verdad es que estamos muy contentos con la evolución que tuvo la marca en los últimos 4 o 5 años. Por algunas decisiones estratégicas, New Holland había dejado de traer hace algunos años algunos productos. Nos volvimos a meter en el mercado de cosechadoras hace 4 o 5 años y la verdad es que tuvimos una muy buena evolución. Estamos muy contentos. Sí, todavía tenemos mucho para trabajar en lo que tiene que ver al producto, al desarrollo de los concesionarios en Argentina, pero la verdad que venimos por un buen camino. Es una de las empresas que más creció en el rubro agrícola en los últimos 5 años y creemos que a futuro nos esperan buenas vibras, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, tratamos de estar siempre en contacto con los clientes, creemos que es lo más importante y la base de todo, así que
volviendo a otra de las preguntas que me hiciste, el tema de la cercanía con el cliente para nosotros es súper importante. La pandemia no nos permitió, nos sacó de las expos, nos sacó de un montón de eventos que nosotros hacemos en donde podemos estar en contacto con los clientes, pero ahora de a poquito vamos retomando un poco ese contacto, ese feedback con los clientes, que para nosotros es muy importante. La pandemia, adaptándonos, ¿sí? Como todo, estamos yendo menos a las oficinas de Buenos Aires, estamos haciendo mucho home office, trabajando desde casa, pero al campo seguimos yendo, donde hay mucho menos riesgo de contagio, así que estamos trabajando bastante fuerte. ¿Le costó al hombre de campo adaptarse a la tecnología, a utilizar esto que estamos haciendo ahora nosotros, el Zoom, el Skype y todo eso? Creo yo que le gusta más el cara a cara, ver el producto, tocarlo, probarlo, pero bueno, no quedó otra. ¿Cómo viste vos ese tema? Sí, yo creo que hubo una evolución y una aceleración de algunas cosas que se resolvieron quizás de mejor forma o de forma más eficiente haciéndolo de forma online. En el caso nuestro, a veces viajar 600, 700, 800 kilómetros para una reunión de 2 horas, realmente las herramientas como el Zoom, el Team y todas las que hay simplificaron las cosas, pero para el cliente el cara a cara sigue siendo lo más importante, la charla en el día a día, en el campo, un asado, compartir, para nosotros es lo más importante y es lo que queremos rápidamente retomar. Maxi, bueno, la empresa, la marca apoya a este tipo de festivales como Jesús María y te deja cerquita ahí de algo que te gusta tanto, del folclore, de disfrutar de los amigos, de la guitarra, de un trago de vino, de una peña. Así que por lo tanto, dejo de lado la parte comercial, laboral, para meternos un poquito en el Festival de Jesús María. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Sí, la verdad, Seba, ya hace el cuarto año que venimos a Jesús María, todas las noches, así que me voy con una buena sobredosis de festival. La verdad que el festival nos permite, nosotros tenemos un espacio dentro del festival donde invitamos a clientes y podemos compartir con los clientes este momento que tanto nos gusta a todos, ¿no? A mí, por donde vengo, por lo que hice cuando fui chico, bailar folclore, tocar, cantar, que son pasiones. Estar metido dentro del mundo de Jesús María es muy lindo, pero aprovechamos mucho también con los clientes porque es un espacio que les gusta mucho. Nosotros en este año como marca tenemos un eslogan, un clan que es en todo momento estar con el cliente, así que para nosotros también es muy importante haber recuperado en Jesús María este contacto con los clientes. ¿Tenés algún amigo ahí cerquita para presentarme como para que podamos charlar con alguien? Vos sabés, Eva, que te quería dar esa sorpresa. Estoy con un amigo que conocí hace un par de años acá en el festival y me voy a tomar el atrevimiento de robarte no más de 5 o 10 minutos de tu programa para que la gente lo conozca, porque es una gran persona, es un gran profesional, y estos días acá todos juntos la verdad que estamos haciendo una gran amistad. Amistades que nos da la vida y que quiero presentarle no solo a vos, sino a toda la gente que mira el programa. Así que invito a Nico Membriani, payador oficial del festival, con su guitarra, su gran amiga, a que lo conozca Seba y toda la gente. ¿Cómo andás, Nicolás? Buenos días, un placer, un gustazo conocerte. Yo no tengo otra manera que no sea improvisando, saludarte, Sebastián, y como siempre cantando, abrazo con todo el alma, y también digo presente, mago de chanear ladeado, salud al televidente, siempre el canto se me brota, siempre lleno de poesía, justo de Jesús María, donde se enciende la llama, Sebastián, por tu programa, los ecos del mediodía. Qué bueno, qué hermosa presentación, querido, bienvenido. Bienvenido al programa, Nicolás. Querido Seba, es un gusto y un honor saludarte, abrazarte con palabras. Escuchaba atentamente la charla de este amigo Maxi, con quien hace tiempo atrás hemos compartido espacios como este de Jesús María, después otros lugares también en trabajos, en exposiciones, donde nos han permitido llevar nuestro canto, este primer canto de la tierra, que es el canto del payador, el que nace y muere en el momento, la poesía improvisada, la poesía que tiene partida de nacimiento y partida de función, lamentablemente ahí nomás, porque esto nace y muere, esto es una cuestión que expresa el alma, que expresa el corazón con rimas. Así que celebro la posibilidad
de compartir con Maxi estos días acá y ahora tener esta posibilidad de llegar a chañar ladeado, de ser ecos del mediodía, de saludarte a vos, Sebastián, conocerte a través de la pantalla y de que me permitas también expresar mis sentimientos de payador a través de tu programa. Estamos muy, pero muy agradecidos que hayas aceptado estos minutitos que les voy a robar de almuerzo con esta linda juntada que van a tener ahí. Y quería preguntarte a qué edad comenzaste y saber si esto del arte de improvisar o payar se puede transmitir o enseñar o descubrir, digamos, en la gente que tiene guardado y por ahí que no lo sabe. ¿Cómo es, Nicolás? Bueno, Seba, sí, por supuesto, te cuento de mi historia. Yo desde chico canté música surera, música de la región pampeana, la música de la región donde soy nacido. Yo vengo de un pago que se llama Rojas, el noreste de la provincia de Buenos Aires, un pago chico, entre Pergamino, Junín y no tan lejos a la tierra santafesina de ustedes, a la tierra cordobesa, a ese sur de la pampa gringa, mejor dicho, ¿no es cierto? Y sabés que entre los 13, 14 años, fin de los 13 años, empecé a descubrir, después de cantar, como te decía al principio de la respuesta, la música de la región pampeana, descubrí en mí la posibilidad de poder improvisar. En ese momento era soltar palabrerío al viento que rimaba, por decirlo de alguna manera. Escuchando a payadores, conociendo a payadores en los ambientes del tradicionalismo, el cual me ha abocado desde chico, encontré la métrica de nuestro canto, las décimas, las cuartetas, las sextillas, y empecé a nutrirme de otros conocimientos que me ayudaron a forjar este oficio de guitarra y canto. Seba, yo considero que innegablemente hay dos teorías totalmente opuestas. Que payador se nace, dicen algunos, y que payador se hace. Bueno, las teorías son totalmente opuestas, como te digo. Yo, para mí, con algo se nace, innegablemente, y además, que no suene pedante lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Y sin ninguna especie de ego, ¿no? Pero con algo se nace, ¿y qué es lo que se hace? Se puede pulir ese don que viene con uno, que es una piedrita que si uno la pule puede lograr llegar a ser un diamante, mejor dicho, ¿no? Claro. ¿De qué? Nutrirlo de palabras, de léxicos, de vocabulario, de conocimientos, de cultura general, porque nuestro trabajo, Sebastián, es rimar una palabra con otra palabra. Entonces, por lo tanto, cuanto uno más palabras conoce, más posibilidad tiene al momento de encontrar y buscar una rima, ¿no es cierto? Claro. Bueno, a ver, yo los otros días sin querer estaba escuchando Cadena 3 cuando Ronnie Vargas te presentaba y escuchaba también un poco la emoción tuya cuando el negro argentino Luna te invita al escenario. Y en un momento comentás tu admiración por él y que después, tuviste la oportunidad de ser amigo de él. ¿Qué me puedes decir de ese momento? Porque justo tenía la radio prendida y, bueno, las casualidades hoy nos encuentra, me encuentra charlando gustosamente con vos. Bueno, sí, gracias por ese recuerdo de los otros días de Ronnie, que fue una nota especial, maravillosa y también que Ronnie me sorprendió con la grabación de aquella noche en Cosquín con el negro argentino Luna. El negro fue para mí un gran maestro y un gran amigo. Más importante la parte de la amistad, porque pude compartir con él una amistad con mucha diferencia de edad, pero que fue un momento gratificante. Fueron momentos gratificantes los tiempos que pudimos compartirnos, ¿no es cierto? El negro me conoció cuando yo tenía 15 años aquí en Jesús María, en el año 2005, la primera vez que vine. De ahí en adelante empezamos a tener un contacto bastante fluido porque su señora esposa era de Salto Argentino, muy cerca de mi pago, y bueno, el negro, si bien siempre nombró a Madariaga en cualquier parte del mundo, como digo yo en una poesía, su pago madariaguense estaba en su corazón, pero él estaba afincado en Quilmes, provincia de Buenos Aires, y así que bueno, venía mucho a Salto y nos veíamos muy seguido, muy a menudo. Compartimos momentos muy agradables, que son momentos bajo el escenario, y esos han sido más importantes que cualquiera, ¿no? Después vino la posibilidad de encontrarnos ese año
2009, creo que fue. Primero en Jesús María, me invitó al escenario mayor, y después al escenario de Cosquín, que es la grabación que pasó Ronnie los otros días. Así que bueno, para cerrarte esta respuesta, te digo que el Negro Luna fue una persona que marcó mi camino hacia adelante con mucha proyección y con mucho pensamiento positivo, y que además me enseñó a ver la manera de expresarnos sobre un escenario y qué motivo era o qué compromiso era el que yo te debía asumir después de haber abrazado esta guitarra y salir al camino. El compromiso de transmitir la cultura de los criollos sin olvidar el pasado, pero hablando del presente y pensando en la actualidad también en cada momento. ¿Por qué? Porque hay que transmitirle a las nuevas generaciones el amor por los nuestros. Los chicos, los jóvenes de hoy en día no pueden querer algo que no conocen, decía el Negro, y tenía razón. Así que bueno, en esa brega estoy, querido Seba, continuamente tratando de encontrar jóvenes que por ahí, aunque nos toque hasta rapear, mezclarlo con una payada, pero buscarle la manera para que los jóvenes conozcan de nuestra tradición. Nicolás, te hago la última para que puedan ir a disfrutar del almuerzo. ¿Cómo te fuiste manejando con el tema de la pandemia y bueno, dejar de tener ese contacto directo con la gente? ¿Cómo hiciste subsistir? ¿O a qué hizo Nicolás Membriani lo que no pudo hacer siempre, ¿no? Que es decir versos a la gente. Bueno, no fue para nada fácil, Seba, es una eterna realidad. Triste por un lado, por supuesto, vale recordarlo porque en parte nos hizo fuerte de otra forma, de otra manera. Te hablaba recién de los 15 años cuando vine la primera vez a Jesús María, del año 2005. De ese tiempo en adelante no paré más, por suerte. Así que imagínate que hoy tengo 32 años y hace más de media de la vida que llevo vivida que hago esto, este oficio de guitarra y canto. Y cuando llegó la situación de la pandemia, se cayó el telón de los lugares donde nosotros vamos a trabajar, donde vamos a actuar, desde una jineteada a una pulpería, a un restaurante, a un teatro, a todos los lugares donde uno puede llegar con su canto. Y entonces no fue fácil la jugada, te lo aseguro. Por sobre todas las cosas, más allá de lo económico, el valor sentimental que tiene para nosotros poder tener esa gente enfrente. Ese público de sonrisa grandota, ese público de lágrimas, de oído, de palmas, esa gente que paga una entrada para ir a ver a sus cantores, que va a una jineteada y que se arrima hasta el escenario a darte un abrazo. Al estar carente de todas esas cosas que nutren nuestro corazón, fue muy, pero muy difícil. Y no puedo dejar, querido Seba, de expresar esto, que una de las familias que nunca nos soltó la mano, y bueno, aquí lo hago partícipe el amigo que tengo al lado, fue la familia de New Holland, grabando algunos videos, participando en vivos, tratando de ver cómo se podía hacer a través de la tecnología, estar cerca de los clientes, de los concesionarios, nos permitieron sentirnos útiles a través de la familia New Holland con nuestra guitarra y con nuestro canto. Así que eso no fue poca cosa, querido Sebastián. Nico, te robo un poquito de música que nos dejes algo. ¿Qué puede ser? Yo te voy a improvisar porque quiero saludar a aquellos pagos, si te parece. Te hago una pequeña improvisación en un ritmo de milonga campera, si vos querés. ¿Qué decís? Me encantaría. Estamos a la sombra de unos algarrobillos acá, donde anda cantando una reina mora que se debe escuchar clarito, sí, mejor que yo. Sí. En Sinsacate, donde vive parte de mi familia, donde lo invité a Maxi para que viniera el 2x1, que no es más que un bolichito de parroquianos que hoy se comía entre pocos nomás, entre familia, un puchero de gallina, con mucha verdura y unas gallinas de campo hervidas en la misma olla. Y antes de que esté la sopa, yo te abrazo, Seba, vos con todo el corazón. Quiero llegar a tu tierra con un verso improvisado, con la guitarra abrazado, dice Nicolás presente, y por los televidentes, esos de Chañar ladeado. Gracias hoy por esta nota, Festival Jesús María, pueblo lleno de alegría. Yo llegué hasta tu fogón y grité de corazón los ecos del mediodía. Hoy Maxi me cuenta a mí y yo no puedo dejar de
este momento bonito con todo el alma pasar. La familia está en el sueño, profundo laurel y palmas. La familia está en el pecho, la familia está en el alma. Y cuando vuelvo a mis Rojas, siempre tengo por allá aquel abrazo fraterno de los abuelos y mi mamá. Y hoy charlando con Maxi, justito me cuenta aquí, con todo su frenesí. Vaya el abrazo espontáneo, que tenga feliz cumpleaños mi querida amiga Edith. Es la mamá de mi amigo Edith y por eso quiero llegar por este sendero y entregarle vuestro abrigo. Las madres, el corazón, siempre presente las tienen, por eso con todo el alma mi tradición se mantiene. A través de la pantalla queda mi abrazo espontáneo, con un afecto tamaño, Nico dice desde acá, por Maxi, por su mamá, que tengas feliz cumpleaños. Muy bueno, muy lindo, muy lindo. Qué grato momento que estamos pasando. Chicos, ha sido un placer enorme, enorme tenerlos acá un rato desde este humilde programa, desde Chañar Ladeado, en vivo y en directo. Nico, Maxi, les dejo un abrazo enorme. Gracias por este momento, realmente. Muchas gracias de corazón. Gracias, Eva. No, gracias a vos por el espacio, por abrir, como dijo Nico, esto para los artistas. Así que nada, te esperamos por el festival. Espero que el próximo año lo podamos hacer en persona, así que te esperamos por el festival cuando guste, y un saludo para toda la gente de Chañar. Un abrazo, Nicolás. Un gran abrazo, querido Seba. Un gran abrazo a toda esa región maravillosa, desde Corral de Busto, a Camilo, a los Quirquinchos, a toda esa gente maravillosa, y a este Chañar Ladeado que hoy nos ha permitido sentirnos cerca de esa gente a través de tu programa. Que los ecos del mediodía siempre sigan retumbando en el corazón. Hasta siempre, Seba. Te abrazamos con el alma. Un abrazo. Chau, chau.